Vamos a ver. Lombricultura. Lombricultura. Vamos a ver cómo es el tema de la lombricultura. Lombricultura. Qué lindo. Lindo. Suena lindo por lo menos. Depende para pescar qué animal querés. Por ejemplo, para pescar boga, la lombriz tiene que ser más gorda que la de mojarrita. Claro. Mira vos. En patita de mosca vos le pones una lombriz gorda y se deshace. Te sobra la lombriz. No te sale nunca la puntita. Claro. ¿Entendés? Me lo pones una lombriz chiquita. La lombriz es rica vacía. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, por el aviso llamo, señorita. Sí, un segundito, por favor. Sí, cómo no. Tengo una pregunta con la lombriz. Que tenía la misma macho. Es como una morcilla la lombriz, ¿te diste cuenta? Sí, tiene ¿viste que es como una morcilla chica? Y es más de flaca más. ¿Serán parientes las morcillas de la lombriz? Andás a ver. ¿Nunca encamaste una morcilla? Pero vas a ver qué sale. La morcilla negra. Claro, no lo sabes. La morcilla, ponés un azul, ¿era? Un azul, sí, sale eso. Sale con morcilla. Tirás una morcilla a la calle y sale un azul. ¿Cómo está la bombón, la chiquitita? Ay, el morcillón, ¿verdad? El morcillón que se venía arriba. El chorizo bombón. Chorizo bombón. Chorizo chiquito que se hace rápido, tirás a parrilla y lo tirás enseguida. Un pancito así, la ves mariposa, qué rico. La cancha roja se me da como un chorizo, como de uña negra. Lo subieron con uña negra. Lo dan así y luego ves el dedo arriba del chorizo con uña negra. Y decir, déjelo. Hola. Sí, buenas tardes, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, por el aviso. Sí, ¿qué dice el aviso? Lombricultura. Bien, ¿qué es lo que necesitaba saber? Y ponemos un poco al tanto, porque bueno, ya una vez me puse a criar lombrices, porque las exportaba. Y bueno, me fue mal porque hubo un suicidio en masa de lombrices. Se me ahorcaron todas, no sé por qué motivo. ¿Cuál fue la determinación que tomé en esa medida? Estas lombrices, no pude llegar a comprenderlas. Y bueno, quería saber nuevamente, quería retomar el hilo de la crianza. Ajá. Porque ahora estoy criando, pero son muy chiquitas, es mucho lindo lo que tengo. Son pichoncitas y se me garcan cada 2x3, hay que limpiar todo. ¿No? ¿Cómo es el tema? Bien, ¿por qué dice que se le suicidaron? Eso es el motivo por el cual también estoy llamando. No sé si, bueno, yo soy fanático de Newell's, o la luna tiene algo que ver, que según la posición de la luna, si está en cuarto menguante, en cuarto intermedio, cuarto con vista al mar. ¿Cómo es el tema? Hola. Hola. Sí, ¿me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Bueno, ¿cómo es el tema? ¿Usted cómo vende la parcela con lombrices, la crianza, los medicamentos, todo? Sí, a ver un segundito, por favor, ¿eh? Sí, cómo no. Ahora dice, el boludo del otro día, ¿te acuerdas? A ver, vamos a escuchar con qué sale. A ver con qué sale. ¿De quién carajo atendiste, mi amor? Le dice. Sí, a ver qué. Para mí se fue a prender la radio, a ver si se encontraba. Lo vamos a agarcar, ¿eh? Se lo encontró ya no, la sé. Ay, no, sabe que somos nosotros. ¿Por qué decís eso? No, digo porque. Los horarios a veces. La gente cree que es un horario, es otro. Es otro, exacto. Vamos a preguntarle ahora al tipo. ¿Dónde fue este tipo? Fue a buscar la lombriz. Vamos a cortarle, ¿no? ¿Seguimos? ¿Eh? ¿Qué hacemos? Le damos un segundo más. Le damos. ¿Lo llamamos después? Bueno. ¿Vamos a una pausa o vamos a un tema musical? Musical, sí, dale. Andrea, por favor. ¡Hola! 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 ¿Hola? Sí, señor. Sí. Sí, bueno, que estamos en el tema. Bueno, le cuento sobre el suicidio. Sí. Posiblemente no esté con una buena onda con respecto a la música. Tendría que cambiar la música que pasa en esa radio. Ah, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿En qué radio? No sé, una radio de esa que sale por ahí que tiene algo que ver con Tinelli. ¿Te fuiste a aprender la radio? Sí, señor. Nos agarró con las manos en la masa. ¿Cómo anda, caballero? Bien, bien, todo bien. Bueno, espero que lo haya tomado con humor. Sí, con mucho humor. ¿Anda bien la venta de lombrices? Anda muy bien los núcleos, tenemos la suerte que lo podemos vender a otros países. No me diga, pero no, no para encarnar. No, desde ya que no para encarnar. ¿Cuál es el fin de la lombriz? ¿Cómo? Sí. ¿Cuál es el fin de la lombriz? ¿Para la qué? Lombriz se utiliza en los criaderos de cerdos, exacto, criaderos de aves. Ah, no sabía. Para fertilizar la tierra también. Para hacer antibióticos, para hacer pieles sintéticas. Mire usted, no sabía eso. Ajá. ¿Las gordas con anillo? Sí, las gordas con anillo. Las mismas que se usan para pescar, yo pesco con esas gordas de anillo, claro. ¿Y no, cómo? No, anillos son casadas, ¿no? Sí, también casadas, pero para pescar hay otro tipo de lombrices. Claro. ¿Y cómo se paga esto? ¿Por kilo? ¿Por lombriz?
¿Cómo se paga la lombriz? Sí. La lombriz se vende por núcleo. Por núcleo. Uh-huh. Ajá. ¿Y un despacho, sí? Bueno. No, 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 está bien, pero es una charla interesante, la verdad que no estaba al tanto. ¿Qué significa un núcleo? Del ambiente que lo está haciendo. ¿Es una familia? ¿El núcleo qué significa? ¿Una familia? Sí, correcto. El núcleo es una población que está compuesta de huevos, juveniles y adultos. Ah, pero por ejemplo, yo, para saber, por ejemplo, el tamaño de un balde de lombriz, ¿cuánto es? ¿Cuánto te puede traer? No, lo que se toma como proporción es que una lombriz adulta pesa 1 gramo. Perfecto. Uh-huh. Perfecto. Y usted. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, no, al contrario. Un abrazo. Un abrazo, chao, grande. Adiós. Adiós. Todos los días se aprende algo nuevo. Viste que interesante. Ahora sí, ahora sí. Medicamentos. Vamos a cantar juntos, compañeros. Radio Show.